Para poder seguir las clases y practicar en casa, ¿has tenido apoyo por parte de la academia para instalar los programas y tener tu equipo a punto? Esta pregunta es muy apropiada porque precisamente sí a todo. Sí, no, además, seguir las clases sin problema, porque había veces que no he podido venir y por el enlace de GoToMeeting pues hemos podido seguir la clase. Luego, apoyo en cuanto a nivel hardware del ordenador, totalmente, 100%. O sea, de hecho es que me han ayudado hasta a cambiar el disco duro, o sea, es que todo. Luego también a nivel de, pues eso, el problema que tuvimos al principio de instalar los RAID, etc., sin ningún tipo de problemas, como estamos estudiando aquí en Enseñem, con la licencia de estudiantes, enseguida se ha podido solventar. Así que bueno, yo por mi parte, sí a Cierto. todo y 100%, sin Cierto. Y problema. definitivamente siempre el apoyo, no solamente de Salva, sino de todo el grupo, a mí personalmente me parece buenísimo porque cualquier consulta de cualquiera de tema hardware o de tema software, creo que siempre ha sido resuelta rápidamente. Y para mí, que primera vez agarraba Revit, que venía de un tema más 3D Max, que más manejaba así tema de ordenadores, pero igual, a ver, me confundía con muchas cosas y era. Ya sea por WhatsApp, ya sea aquí en clase, ya sea por correo, la respuesta ha sido buenísima, y rapidísima, ¿no? Y tú, Antonio, ¿por qué has elegido un máster de Revit Expert y no un máster de BIM Manager? ¿Por qué te atraía más el primer perfil? Me tuve que informar de que era un Revit Expert y un BIM Manager. Si eres un BIM Manager, acabas dejando de usar la herramienta como tal y dedicas más a estar mirando normativas, maneras de coordinar a gente, y si eso es lo que te va, es tu camino, pero a mí me gusta más primero conocer el programa, que es lo que me acerca a la obra, y luego pienso que es también un paso previo, así que ser un buen BIM manager, pues tienes que pasar por un Revit Expert. Pues en mi caso viene más porque, no tanto porque elegí uno u otro, sino porque yo necesitaba, estaba en un momento enfrentado a volver a la arquitectura, tenía claro que tenía que ser a través de Revit y tenía claro que tenía que ser en Enseñem. Entonces sabía yo que en Enseñem habían formaciones, habían cursos de Revit y vine a hablar con ellos. A ver, yo venía, como sabes, de una experiencia de AutoCAD y 3D Max. Ahí, bien. Y yo decía, Revit, ¿cuándo Revit? ¿Cuándo Revit? ¿No? Y dije, un día estaba averiguando, dije, bueno, Enseñem, tiene un nombre, tiene una historia. Y un día, igual, vine, poco antes de haber empezado, de que empiece el máster, me senté con Candela y me convenció porque yo pensaba llevar un curso de Revit. Lo mismo me Le pasó a mí. dije, a ver, Revit es un programa que luego nos hemos dado cuenta que es tan completo que pues a tope, ¿no? Sí, sí, Con sí. todo, y Sí, ya sí. está. Eso es. Pues el dinamismo con el que se realizan las clases, porque la verdad es que lo hacen muchísimo más llevadero, se hacen pausas donde se tienen que hacer pausas, además se encuentran anécdotas para que sea muchísimo más fácil de asimilar conceptos. Supongo que la piña también que se hace y supongo que la última sería pues la facilidad que te ponen a nivel de si te hace falta recurrir a ellos en algún momento determinado, pues te asesoran, además te facilitan sus instalaciones para poder venir cuando te haga falta. Sí, yo creo que la verdad, una de las cosas más llamativas o que más apuntan es el ambiente que se crea, la tranquilidad o la confianza que te permite hacerle cualquier tipo de preguntas, saber que en cualquier momento te van a contestar, que no has de estar esperando. Esa cercanía es verdad que es muy, muy buena para sobre todo romper ese hielo primero Claro. que te pone dudas a plantear cualquier cosa. Y el LinkedIn Learning, la verdad es que también Es es una súper útil. maravilla porque son la concentración de las clases y te permite cualquier idea que no tienes clara poder consultarla y resolver las dudas que te puedan surgir. Familiaridad, que ya te dije, cercanía, que tiene que ver, cercanía en trato, no en distancia, cercanía en trato, y el abordar el programa de manera holística, en el sentido de que hay mucho complemento, Twinmotion, Navisworks, que me parece que ve muy globalmente y muy completo el software, ¿no? Eso. Pues yo
tres, diría profesionalidad, cercanía, pero sobre todo familia. Porque enseguida están ahí. Cierto. De hecho, nos vamos a cenar hoy, o sea. Bueno, yo creo que todo el material que se nos aporta es muy bueno. Es cierto que alguno todavía no he tenido la oportunidad de utilizarlo, como el libro, que no lo he abierto, pero las clases que estén pregrabadas son muy, muy buenas, aportan muchísimo, sobre todo si algún día no puedes venir a clase. Y también tener acceso a LinkedIn Learning es súper útil porque te sirve un poco como de repaso express de las clases que vemos a diario, ¿no? Entonces, sí, todo el material que se nos aporta es muy bueno. Yo realmente creo que es lo del LinkedIn Learning es necesario después de la tormenta que te lanzan de conceptos en una clase, es lo que falta de apoyo para poder acabar de comprender la nube de conceptos nuevos que te abordan. Sí. Bueno, ¿qué es lo que más te ha sorprendido fuera de lo que es puramente formación? A mí, personalmente, creo que la gente, porque te lo hacen muchísimo más fácil y se crea un ambiente súper guay en el que además hacen planes fuera de lo que es el máster y yo me quedo con eso, realmente. Sí, la verdad es que el grupo, la cercanía de los profesores, el ambiente y la verdad es que hace agradable y... Aparte se establece, o sea, Salva intenta incluirnos a todos, tanto los que estamos presencialmente como los que están a través de sus casas, de forma online. La verdad es que nos conecta un poco a todos. Sí, la verdad es que sí. Parece que eso va a tener unas distancias o va a crear unas distancias, pero, no. Pero agrupa muy bien a la gente en streaming con la gente que estamos en el aula. Bueno, es que Salva nos traslada las preguntas que muchas veces hacen en el chat, entonces nos permite también hacernos partícipes de sus dudas y aprender de ellas. Aarón, durante todo este año has pasado muchas horas con nosotros. ¿Qué te parece el ambiente? Bueno, sin duda es de lo mejor del máster, ya no solo las clases que se imparten o el profesorado, sino que además el ambiente es como muy distendido, hay mucha comunicación entre nosotros, ¿no? Las clases son muy llevaderas, no son las típicas clases que a lo mejor vas, escuchas, te sueltan la chapa durante 2, 3, 4 horas y te vas a casa pensando, no sé todo lo que me han dicho, voy a verme los apuntes y a ver, sino que aquí son clases muy dinámicas donde hay mucho parón para explicarlo bien, que no queden dudas, el ambiente es genial, esta noche nos vamos de cena, o sea que no podría pedir más. ¿Qué balance haces de lo aprendido hasta este momento? Realmente el momento en el que estamos, yo considero que es el que está a punto de madurar todo lo que hemos recibido. ¿Ves? Ahí te da el principio, al comienzo del máster, te da la sensación de esto va a ser ingobernable, nunca lo voy a dominar. Y llega un momento que empiezas a atar todas las piezas, todos los conceptos, empiezas de una forma exponencial a empezar a dominar y a no necesitar a hacer tantas preguntas, machacar tanto a Saba con esto no me sale. O sea, empiezas a investigar por tu cuenta y de repente empiezas a, como dicen ahora, pilotar un poco tú solo. Sí, al principio, no sé tú si tuviste la misma sensación. Yo al principio pensaba que estaba un poco lo que a veces suele pasar en muchos másteres, ¿no? O cursos que parece que vas a conocer de todo, pero no vas a saber de nada. Pero llega un punto del curso donde te das cuenta de que todas las piezas empiezan a encajar, ¿no? Y dar respuesta a por qué aprendías esto y lo otro después, ¿no? Y te das cuenta de que es un pedazo de máster que está muy bien pensado, muy bien programado y... Exacto. Pues a ver, todo ha sido una experiencia muy grata. La documentación que nos dieron en el curso ha sido muy completa y siempre podemos acceder a los apuntes que os han dejado en LinkedIn, ¿no? Creo que está así. Sí, toda la documentación que está ahí y también por Drive. Y nada, si tienen cualquier duda, pues como me responden ahí. Pues a ver, ya os conocía de antemano de algún curso que había hecho con vosotros a través del Colegio de Arquitectos y no dudé en buscar otra formación al respecto porque me gustaba cómo lo explicaban y cómo la agilidad del día de estar online, porque también había hecho los cursos online y me lo pensé.
porque es muy cómodo estar desde casa y estar en clase. Pues el curso es muy completo, hay un feedback muy bueno entre los profesores y los alumnos. Cualquier duda te la resuelven muy rápida, puedes consultar todo también, está todo muy estructurado y muy organizado. Si tienes cualquier duda, porque una cosa es clase y otra cosa cuando te puedes hacer todo y he visto cómo era. Y entonces, para eso están muy bien todos los cursos conforme están referenciados. No, al final lo único que echamos en falta son los cafetitos de los descansos, pero podemos hacer preguntas en clase. Estamos como si estuviéramos en clase igual. Nos sacan en la ventanita, en la pantalla y todos lo ven. Y es como si estuviéramos allí. La única que nos falta ya, que se baje el móvil al descanso. Entonces, pues estamos en el café. Es como si estuviéramos allí, uno más. No hay ningún problema. Y es muy cómodo. Lo de streaming para mí es 100%. Sí, hay muy buen rollo en general entre todos. Y luego, pues cada uno también aporta su granito de arena, que eso también está bien. Y la verdad es que hay diferentes personas: hay ingenieros, hay gente que trabaja para empresas muy grandes, multinacionales. Estamos los dos despachos pequeños que también seguimos estando ahí para rodearnos atrás, que es porque me apunté yo al curso, que yo quería implantar el BIM en el despacho y era una forma de hacerlo. Principalmente, como yo venía de AutoCAD, pues a mí realmente lo que me ha gustado siempre ha sido la parte de más técnica, la parte de oficina, de estar con los planos. Y decidí el de Revit precisamente por eso mismo, porque me identifico más con el perfil de modelador. Y a raíz de dar con los vídeos de Salva en LinkedIn, le escribí. Conté un poco que estaba pensando volver a incorporarme, ponerme un poco al día, reciclarme. Y él fue el que, bueno, pues me contestó y me explicó un poco de qué iba todo el tema del máster y demás. Mi idea en principio, sinceramente, era hacer un máster presencial, pero aparte había uno aquí en presencial en Málaga, pero en uno de los que hablé, que en Madrid, le dije que estaba, bueno, que no lo tenía claro y tal, que cual. Y cuando le hablé de Salva me dijeron, dice, mira, me da igual si te vienes con nosotros o si te vas con Salva. Y dice, pero si te vas con Salva no te vas a equivocar. Y me decidí por él por eso, porque tenía muy buenas referencias de él. Aparte que cuando habló conmigo, no sé, me pareció muy cercano. Sí que es verdad que el máster de Málaga estaba más enfocado a un perfil más de BIM manager. Y este estaba más enfocado al modelador Revit y fue lo que me atrajo también. Pues la verdad es que yo muy positivo, una experiencia para mí muy positiva. Sí que es verdad que es mucha materia y más cuando, pues en mi caso, cuando llevas tantos años sin estar en ese mundo relacionado con términos de arquitectura y de construcción, etcétera, etcétera. Pero sí que es verdad que es fácil de seguir, de comprender. Sí que es verdad que al ser mucha materia, yo en mi caso necesito luego repasar en casa, ver los vídeos y demás, pero yo siento que aprendí un montón. Primero, el sistema de, por ejemplo, para los que estamos en streaming, la verdad es que me parece que está súper bien, porque en ningún momento te sientes como un espectador. Puedes participar, está súper bien, escuchas súper bien las clases, lo sigues, puedes interactuar, te echan una mano si lo necesitas. La verdad es que muy bien. Y luego, para mí, cercanía. O sea, me he sentido, estaba en casa, pero me sentía allí. O sea, no me he sentido menos atendida que el resto de mis compañeros. Creo que está muy bien organizado, sobre todo para los que estamos fuera. La verdad es que muy bien. O sea, yo, por ejemplo, de escuchar sobre todo a Belén, o sea, yo ya, o sea, no la conozco, pero es que la siento como una compañera, como una amiga, y luego es que me identifico mucho con ella porque planteaba dudas que decía, ay, pues yo también, y así como que la iba resolviendo.
Y la verdad es que súper bien, escuchaba a Juan Carlos, a Andrea, ya iba reconociendo sus voces, aunque no les ponía, ya te digo, aunque no los veía y tal. No sé, a mí me ha gustado, me he sentido muy cómoda. Del recurso que más he echado mano y sin él sé que no hubiera podido seguir asentando todo lo que hemos aprendido, para mí han sido los vídeos, las clases grabadas. En clases de 5 horas hay veces que te puedes perder y necesita ese refuerzo. Para mí ha sido imprescindible el poder repasar la clase, el tomar apuntes tranquilamente en casa. A mí me ha venido, vamos, fantástico. Que tengo que repetirlo. me quedo con ganas de más, pero una vez que ya, o sea, con todo lo que sé, exprimirlo un poquito más. Espérame, que mejor la chaqueta, mejor. Pero... Nos quedamos sin luz y yo, taca, taca, taca. ¡Qué vergüenza! ¡Corten! Esto es lo que mola de este año, que nos estamos partiendo. Es el ambiente. Es el ambiente.